¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, este video es un review de lo que yo tengo de Kevin Aucoin. La verdad que es hace poco que yo conozco esa marca y la verdad que todos los productos que tengo, no son tantos tampoco, pero lo que tengo los adoro y es de excelente calidad, no son testeados en los animales. Ustedes ya me vieron con una paleta de sombras, yo siempre hablo de mi lápiz de cejas. Y bueno, hagamos un review de lo que tengo para que conozcan un poco más. Los precios son más baratos que MAC y la verdad que es la calidad es excelente. Ustedes saben que yo tengo una cantidad de manchas increíble por el sol. De hecho, ya fui operada varias veces por el cáncer a la piel por el tema del sol. Me apliqué esta base de Chanel Vital Lumière Aqua. A mí es B30, que yo creo que es lo más light que yo tengo y que obviamente se me ven las manchas. Obviamente las pequitas, porque es entre manchas y pecas. Entonces las manchas, las pequitas más suaves no se notan. Pero sí las manchas sí me ven. Se me nota mucho. Y que yo las veo, tengo la luz aquí. Pero sí tengo muchas manchas, muchas manchas. Y esas manchas en el fondo es solo con tratamiento láser y bueno, no se puede. El primer producto que les quiero mostrar es, que me han pedido además, el corrector de Kevin Aucoin. El mío, encontrar el color es difícil en la página web, porque uno no los tiene ahí. Yo fui más o menos por las descripciones y yo creo que achunté. El mío es SX07 y viene en un pote así. Viene mucha cantidad. Y es impresionante que con una gota hay que aprender a usarlo, porque una gota de eso es un mundo, no sé, te hace toda la cara. O sea, casi como uno incluso puede no usar base, usar solo eso para tapar las manchitas y poner un polvo encima y está del otro lado. ¿Cómo se aplica? Con una brochita de pelo sintético. Ve que él tiene un tono como beige. Él se funde muy bien con la piel. Yo, mira, apenas lo tomo. Y mira, por favor, todo lo que hace con ese poquito. Y además ilumina mi piel. Es impresionante, la verdad es que no tengo explicaciones para ese producto. Sabía que era un producto muy cubritivo. Y la verdad que yo lo puedo aplicar donde quiera. De hecho, como digo, puedo aplicar solo las manchas y después aplicar un polvo y ya no tienes nada. Porque él se funde con tu piel. Es una maravilla. A mí me gusta mucho usar los dedos. Una, porque estiro así y no me forma línea de expresión. Y segundo, que con el calor de la mano se funde mejor el producto en la piel. Ay, yo me pinto casi entera con esto porque tengo muchas manchas. O sea, obviamente quien no tiene tantas manchas no es necesario hacer todo esto. Y yo de verdad no lo hago mucho. Tengo la piel muy, muy tapadita. La verdad que saqué todas las manchas. Vamos a pasar al próximo producto, que es el de Celestial Powder, que es un polvo, que es así, para iluminar. Mira, él viene en ese formato, es muy bonito. Todo además la presentación de Kevin Aucoin es increíble. Este es el tono como medio champagne. Pero si uno lo esparce, queda como un polvo traslúcido y solo da luminosidad a la piel.
si yo tomo un kabuki o una brocha de polvo, ¿lo puedo tomar para hacer todo el rostro o solo para iluminar? Mira. Tengo una piel absolutamente que se ve natural y muy iluminada. Increíble el producto. Pasemos al siguiente producto. El lápiz de cejas. El mío, el blondo, creo que es el más claro. Creo que son cuatro tonos. Por un lado, viene con el cepillo, que uno va, lo cepilla antes. Es un lápiz perfecto. La verdad que a mí es perfecto. Y por otro lado, es retráctil. Y sale la puntita así, bien chiquitita. Y yo voy, lo marco arriba, hago la línea de las cejas, marco abajo, llego hasta donde quiero y relleno los espacios que se necesitan. Acuérdense, la ceja empieza donde parte el ojo y termina así, en ángulo, en la nariz, ahí. Y que mira la diferencia de una ceja para otra. Es increíble. La verdad es que son productos que uno dice, pero ¿cómo? Son casi milagrosos. Termino, saco el cepillo y lo vuelvo a peinar. Tengo las cejas parejitas y bonitas. Ustedes ya vieron, bueno, tengo un video hace como a cuatro videos atrás, algo así. Un look que yo hice con la paleta de Kevin O'Quan. Mire qué bonito el envase. Todos los envases son preciosos. Y son estos tonos, que la verdad son maravillosos. Son tonos que se puede usar en verano, en invierno, otoño, en primavera. Son tonos, uno puede hacer una infinidad de looks con estos tonos, combinarlos entre sí, y la verdad que es muy muy bonito. Hagamos el swatch. Aquí están los cinco tonos. El rosita más claro, luego viene el rosita medio, el morado, el naranjo y ese como un café medio berenjena. Qué precioso. La Candy nunca falta. Me queda en mi mercadillo en el Facebook una paleta de esas, nueva, cerrada, sellada, a precio costo. Yo creo que vale la pena. Es maravillosa. El bronzer. Por Dios, qué maravilloso. Se llama, yo voy a poner todos los nombres abajo, ¿eh? Se llama The Celestial Bronzing Veil. Y mira esto. Es un degradé. La verdad que es increíble. Es muy, muy bonito. Ustedes me han visto usándolo. Yo tomo un poquitito, saco el exceso. Y es tan bonito y tan suave. Mira qué bonito. Él tiene un poquito de brillo. Pero aún así yo puedo aplicarme si quiero aquí arriba y no se note el brillo. La verdad es que aún, no sé. Es mágico el producto. No sé. No podría explicar. Pasemos a los rubores. Son tres rubores lo que yo tengo. Este se llama Tres Bell, algo así. Que no es ni fu ni fa. Son todos en crema. ¿Cómo lo aplico yo? Con una brochita de esas. Entonces tomo un poquitito, ahí, manzanita. Y la verdad que es muy suave. Es de larga duración. Y se ve con cara saludable. Mira. Es el color de él. Si uno ve, es como se ve fuerte. Pero, mira. Es cosa de saber trabajarlo. Ahí está.
Tengo el liquid fucsia. Imagina el color que es. Mira, por favor. La pasada. Es ese color. Obviamente uno trabaja el producto y no va a quedar así. O sea, ustedes vieron ese de acá y el aspecto saludable que me dio y nada más. O sea, es un poquito como una brocha, se difumina bien y estamos del otro lado. Y luego tenemos el Tan Soleil, que es más anaranjadito, muy lindo, muy suave, muy pastel. Y lo vamos a aplicar acá. Este es. Entonces tenemos este, el Tan Soleil, ese que es el fucsia, y este otro, que es como la combinación de los dos. Para finalizar, porque eso es lo que yo tengo de Kevin Kwan, tengo tres sombras sin crema. Desafortunadamente, en el avión, yo creo, con la presión del avión, del aire, qué sé yo, uno no me funcionó, me lo repusieron y cuando mandaron el otro se reventó. Y el otro vino reventado, me lo repusieron, pero bueno, tenemos este primero, que es el Decadent, algo así. Vienen así y uno gira y sale en la esponjita del color. Mira ahí, como un gusanito. Es como un oro viejo, medio café o medio dorado, como un oro viejo. Mire qué bonito. Dura todo el día. Después tengo el Deceit, creo, Deceit. Es un tono rosadito muy lindo. Es como un malva, que la verdad es que lo amo. Este de acá. Mira qué lindo el color que tiene. Son maravillosos. Y este, desafortunadamente, tengo dos de él. Eso pasó, mira. Pero lo voy a sacar de acá y voy a poner en un potecito. Pero mientras tanto, lo dejo acá. Y el otro, uno gira, gira, gira y no sale. Y este es como un topo con un subtono medio dorado. Sí, es un topo medio dorado. Porque ese es más café, es como un oro viejo, es como más envejecido. Este ya es como más doradito, como champagne. Es muy lindo. Eso es lo que les quería decir, eso es lo que les quería mostrar hacía tiempo. Y me han preguntado mucho de Kevin Kwan. Los recomiendo así, a ojos cerrados. Así que eso es porque vale la pena. Si ustedes me preguntan de 1 a 10, un 10. Absolutamente para todos los productos. La única pena que me dio fue el problema que tuve con eso. Pero bueno, voy a ver la forma de arreglarlo. Pero la calidad de los productos es excelente. Y bueno, es todo muy lindo. Así que eso es. Les dejo un beso enorme en el corazón. Muchas gracias por verme. Gracias por acompañarme. Gracias por la paciencia. Mira, yo siempre doy las gracias. Porque yo creo que es súper importante. Así que si quieres seguir viéndome, hay que suscribirse aquí. Si te gustó el dedito para arriba, deja tus comentarios. Si quieres hacer alguna pregunta, yo voy a dejar un link de una página donde pueden encontrar Kevin Kwan. Y eso. Así que nada más y nos vemos en el próximo video con... Lo voy a hacer ahora. Ya vamos a empezar. La paleta. Vamos a hablar de tendencias y voy a hacer algo con esa paleta. Así que mil besitos y nos vemos luego. Chao, chao, gracias.